Para hablar de los vivarios, del latín vivarium, lugar de vida, espacio creado de forma artificial con todos los rasgos de un ecosistema y que aloja especies de animales o plantas para su protección, desarrollo e investigación, o de un tiempo para acá como ornamentos. Hemos escogido la fábula Anaconda del escritor uruguayo Horacio Quiroga, 1878-1937. Aunque en esta obra no se trata de salvaguardar la vida de los animales, porque los humanos realizarán una sanguinaria masacre con las serpientes. Pero como inicio, señalaremos que el literato describe con auténtica sabiduría la enorme variedad de sierpes que en ese tiempo habitaban en el sur del continente americano, llevando al lector a que lo imagine perfecto y majestuoso, pero que pronto será perturbado por los hombres que ahí arriban. Primero indiquemos que en las reseñas de la obra de Quiroga, el texto Anaconda, así como otros de sus relatos con animales, han sido catalogados como cuentos. Es importante aclarar que son fábulas, porque los participantes son seres que hablan y se comportan con peculiaridades humanas, dando enseñanzas morales, mejor conocidas como moralejas. Las fábulas como género literario, escritas en prosa o en verso, en la que intervienen animales o cosas inanimadas y que exponen defectos humanos universales con fines didácticos, se han difundido desde la antigüedad misma, tanto en India como en China y naturalmente en la civilización mesopotámica. En ella, a partir de entonces, encontramos en tablillas de arcilla a animales engreídos o muy sabios que servían de ejemplo para que las personas se comportaran adecuadamente en sus comunidades. La primera fábula griega que ha llegado a nuestros días es la fábula del gavilán y el ruiseñor, relatada por Hesiodo 700 años antes de Cristo con motivo de una disputa legal con su hermano Perses. Aquí sobresale que el derecho del más fuerte era una práctica habitual en esa época. La fábula nos habla de un gavilán que ha cazado a un ruiseñor y este, entre las garras, pide clemencia. El gavilán muy altanero le dice que deje de chillar porque ha sido presa del más fuerte y hará con él lo que le venga en gana, ya que los insensatos que pretenden medir fuerzas con quienes son superiores serán privados de la victoria. El mismo Hesiodo nos da la moraleja. Este destino lo dispuso Zeus para los hombres que peces, bestias y aves aladas se devoren unos a otros, pues no existe la justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es con mucho la más excelente norma de conducta. También en el periodo de la Grecia antigua aparece Esopo, al que hemos considerado como el más grande maestro de todos los fabulistas en todos los tiempos. Apuntaremos que después de Esopo, en cada país y en cada momento del mundo, han surgido fabulistas que han llenado las diferentes necesidades formativas de sus sociedades. Mencionaremos algunos nombres: Gayo Julio Fedro, Valerius Babrius y Flavio Aviano en la antigua Roma, Níbar de Gand en la Edad Media. En el Renacimiento fueron muy conocidas las fábulas de Leonardo da Vinci. Para los años 1600, Jean de La Fontaine será el más popular del momento. No olvidaremos al español Félix María Samaniego, que a finales del siglo XVIII publica las fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado. Hoy, en el siglo XXI, varios autores en el mundo entero nos recuerdan que la fábula jamás ha dejado de cultivarse para beneficio de las civilizaciones. Hemos repasado la historia de la fábula. Ahora abordemos el escrito de Horacio Quiroga, Anaconda. El cuento de Anaconda es una rebelión, una historia de rebelión, una fábula en la que Lanceolada, una yarará, se percata de la presencia del hombre en una casa abandonada y da la voz de alarma entre el imperio de las víboras para convocar a un congreso. Terrífica, la cascabel, que es la reina de las serpientes en ese lugar por su abundancia y dominio real del territorio que tiene, organiza las acciones junto con Cruzada
otra de las yararas principales, y ellas acuerdan un plan para ver qué sucede en la casa. Mandan o deciden encontrar ayuda o apoyo de las serpientes inofensivas, en este caso las culebras. Ñacanina, que es una culebra, es la que va a averiguar qué es lo que sucede en la casa. Se percata de que va a ser un instituto de producción antiofídico de sueros. Y bueno, va con el mensaje al Congreso, y ahí es donde las serpientes, al verse sin un medio de subsistencia, puesto que hombres y animales van a ser inmunes, deciden atacar. A su vez convencen a las culebras de que, aunque no sean venenosas, de participar, puesto que el hombre confunde a las víboras con las culebras, y entonces es cuando deciden participar o involucrarse. Finalmente, pues están las principales, que son Anaconda, Amadrias, que es la cobra de capelo real, Cruzada, que es Botops alternatus, es una yarará, Ñacanina, que es una culebra de Hidrodynastes gigas, y también Terrífica, la reina de las serpientes. Sale mal el plan, logran infiltrarse en el Instituto de Seroterapia, matan a dos hombres. Pero en una decisión por matar a los animales del instituto, pues son perseguidas y finalmente masacradas. Independientemente del tratamiento literario que Horacio Quiroga nos procura en su escrito, diremos que los serpentarios o vivarios, estos con sección de sierpes, son espacios en los cuales los gobiernos, las instituciones de investigación o educativas han creado para la protección de los ofidios y para hacer estudios que conserven el equilibrio de los ecosistemas. No olvidamos mencionar que en el mayor de los casos, estos sitios sirven para obtener venenos y preparar sueros antitóxicos que ayuden a las poblaciones. La función de los vivarios en la actualidad es preservar y conservar a los organismos vivos en cautiverio. Esto con el fin de cuidarlos, mantenerlos y en su momento ejercer su reproducción. ¿Qué importancia tiene esto de mantenerse en cautiverio? Porque nos ofrece muchas posibilidades, tanto de conocimiento como de cosas que no veríamos en un medio silvestre. Se pone atención en qué es lo que hacen, su comportamiento, su cortejo en la época reproductiva. Nosotros vamos a obtener muchísima información valiosa, y es la gran posibilidad de tener estos espacios que nos ofrecerían para obtener este tipo de conocimientos importantes para la investigación. El tipo de espacio que se encuentra en nuestra facultad es un centro de apoyo a la docencia y la investigación. Este se inició hace, en 1979, hace aproximadamente un poquito más de 38 años, y en el que se mantienen más de 700 especies de anfibios y reptiles de procedencia mexicana. Se encuentran también, se ha creado una sala de exhibición en la que con más de 33 encierros, en la que se expone a todos los organismos vivos y se simula todo su ambiente en que ocurrían. Esto es para divulgar a la gente, al público en general, qué es lo que tenemos en nuestro país. También se ha consolidado como un centro de apoyo y en la formación de alumnos expertos en el área de la herpetología. Actualmente ahorita tenemos con algunos grupos reproductivos, como por ejemplo la boa constrictor, la boa mexicana, que ya tiene a partir de 1980, llevamos trabajando normalmente y con mucho éxito su reproducción. Con el ajolote amistoma mexicano, que es una de las especies que están actualmente ya en peligro crítico, o ya no están ya a punto de desaparecer. Entonces nosotros ya tenemos también su reproducción y su mantenimiento bien estandarizado, ya no tenemos problemas para reproducirlo. También tenemos la reproducción de tortugas de payaso, las serpientes de cascabel, algunos colúbridos, como los cincuates. Entonces, estos son unos puntos muy importantes que el vivario ha ido trabajando y se seguirá trabajando con las serpientes y, bueno, con este tipo de organismos, ¿no? Para contribuir también con su conocimiento y de esta manera sacar otras cosas bien importantes en este aspecto. Debemos esclarecer la diferencia entre víboras y culebras. Las dos son serpientes u ofidios. Del latín esquamata, escama o escamosos, y saurópsidos, reptiles. De forma general,
Particularicemos que las serpientes víboras tienen veneno y las serpientes culebras no. Entonces, serpiente, víbora, culebra no son sinónimas. Por tal razón, debemos ser precisos al nombrarlas y no darles un uso indistinto. En esta fábula no hablamos de depredadores naturales de serpientes, sino de humanos que una vez desatada la feroz lucha, las varas, los machetes y el perro aplastaron, partieron en dos o trituraron cráneos de las atacantes. El resultado final fue una de las más atroces devastaciones que las tierras del sur hubiesen tenido en toda su historia.